Nueva semana de actividades, el Medellín Ciudad Saludable. Muchas gracias por acompañarnos en este lunes 10 de noviembre de 2014. Doctora Fanny Isabel, bienvenida, buenos días, ¿cómo le fue el fin de semana? Muy bien, Felipe, muchas gracias. Bienvenidos también a todos ustedes. El mes va volando, va corriendo. No, pues rapidísimo. Sí, hace apenas unos días decíamos, comenzó noviembre y ya vamos a 10. Sí. Esto va rapidito. A propósito, ayer fue la jornada gratuita de vacunación de perros y gatos. Más de 100 puntos de atención. Muchas gracias. Muchos salieron a vacunar con la antirrábica a los perritos y a los gaticos. Fue una jornada muy importante para nosotros en la Alcaldía de Medellín, en la Secretaría de Salud. Una maravilla que seamos tan responsables con nuestras mascotas y efectivamente felicitaciones para todos aquellos quienes cumplieron con ese deber de buenos amos y llevaron a sus mascoticas, perros y gatos, que hoy deben estar muy felices y ya tienen su vacuna. Recuerden que este refuerzo se debe hacer cada año. Un parroquial antes de contarles el tema del día. Este jueves 13 de noviembre, doctora Fanny y amigos televidentes, vamos a celebrar en Medellín la vida. Recuerdan que la semana pasada les dije que estábamos muy contentos porque habíamos cumplido 101 días sin homicidios en la ciudad. Pues la Alcaldía de Medellín, y a eso se suma fuertemente Telemedellín, vamos a realizar el próximo jueves movilizaciones, activaciones. Vamos a sembrar 100 árboles en el Cerro Nutibara. Un árbol para representar una vida. En total, entonces, 100 árboles por esos 100 días. Y, por supuesto, Telemedellín se suma a la iniciativa. Vamos a hacer transmisión especial desde las 8 de la mañana y hasta por la noche. Incluso por eso el programa nuestro, Medellín Ciudad Saludable, será a las 3 de la tarde, el próximo jueves. Pero además hay una invitación para que manden fotografías, videos cortos, máximo de un minuto, para que cuenten ustedes cómo celebran, cómo viven, cómo protegen la vida, a nuestras redes sociales en Telemedellín, que ese día los vamos a pasar. Claro que sí, entonces quedamos programados para vernos tanto miércoles a las 3 de la tarde, también como el jueves, invitados todos también a participar en esa celebración de la vida. Esas son las celebraciones y las noticias que nos llenan de gusto y que Medellín se puede dar el lujo en este momento de decir que entonces vamos a celebrar todo este día y Telemedellín los va a acompañar con la transmisión. Y esperamos ese jueves, que es este jueves 13, pues tener muchos más días sin homicidios en la ciudad. Invitados todos para que nos acompañen desde las 8 de la mañana, pero recuerden, el programa, nuestro programa Medellín Ciudad Saludable, será a la 3 de la tarde. Tema del día, retomamos hoy la campaña Más Luz, Menos Pólvora. Es una campaña que busca desestimular el uso de la pólvora como un mecanismo de celebración. Son muchas otras las alternativas. La alegría puede expresarse de muchas maneras y la invitación, cuando portamos el anillo de la luz, que es uno de los símbolos de esta campaña, es a la no utilización. Quienes lo portamos, digo el anillo de la luz, estamos diciendo nosotros no utilizamos la pólvora, celebramos de otra manera y lo invitamos a usted para que se sume a la campaña y a la iniciativa ciudadana. Exacto, efectivamente, esto es un compromiso que hacemos los ciudadanos que no queremos ver más lesionados por pólvora, los que queremos tener una Navidad feliz, porque es que a todos nos duele cuando un niño es lesionado, cuando un adulto, cuando una persona que no tenía nada que ver termina generalmente con unas cicatrices y con unas secuelas que son insuperables. Efectivamente, para celebrar la Navidad no necesitamos utilizar la pólvora, eso no es un juego y mucho menos es permitido que los niños la manipulen. Porque finalmente las consecuencias van desde una quemadura que puede ser de segundo grado, localizada, casi siempre es en la parte superior del cuerpo, entonces se ven en el rostro, se ven en las manos, en las extremidades superiores, hasta quemaduras muy graves con extensiones y con profundidades que llevan a los pacientes tristemente a la muerte o a las mutilaciones. Hoy retomamos el tema y seguramente lo vamos a hacer muchas veces y casi todos los días recordando la campaña, porque es que además se acercan unas fechas que son críticas y que nos demuestran que en esas fechas se disparan o se presentan el gran número de personas lesionadas con pólvora. Les estamos hablando de la alborada del 1 de diciembre, que a partir de la medianoche, del 30 a medianoche, pues empieza ese recibimiento de diciembre con una cosa que ha sido muy difícil y que nos ha traído muchas personas lesionadas. Luego, por fecha, sigue las noches de las velitas, 7 y 8 de diciembre. Navidad, 24 y 25, y lo que llamamos año nuevo o fin de año, 31 de diciembre y 1 de enero.
todas esas fechas que les acabo de decir son fechas críticas, de altísimo riesgo. Se nos incrementan el número de personas lesionadas. Estamos buscando este año, producto de la campaña Más Luz Menos Pólvora, de las estrategias que estamos utilizando, de la salsa choque que estamos disfrutando, sí, y que vemos permanentemente en nuestro programa, tenemos unas metas: disminuir la cantidad de personas lesionadas en esta temporada en 12.5%, pero especialmente le apuntamos directamente a los menores, claro, de 12 años, porque son víctimas y son los que nada tienen que ver, porque muchas veces ellos no toman la iniciativa de quemar la pólvora. Disminuir en esos lesionados en un porcentaje del 37%. Exacto, esas son las metas que tenemos y necesitamos la colaboración de todos los ciudadanos responsables, que por capricho, que por costumbres, que por imprudencias o se mezcla con licor, se termina manipulando la pólvora y haciendo daño a estos niños. La alborada, que es la fecha que más cerquita tenemos, una fecha donde generalmente salen a los balcones, a las terrazas con los niños a ver entonces cómo se quema la pólvora, y donde pueden caer voladores aún prendidos, que ya sabemos y hemos escuchado muchas noticias lamentables, queman a las personas en diferentes extensiones y con mucha gravedad. Generalmente nuestra piel y nuestro cuerpo se empieza a quemar a los 50 grados centígrados, y una persona que se le incendia la ropa porque le cae alguna chispa o que le cae el volador puede llegar hasta 200 grados. Entonces imagínense, los tejidos prácticamente se carbonizan, las cicatrices muy difíciles de rehabilitar, muy difíciles de recuperar. Una Navidad que queda marcada para toda la vida, para esa familia, para esa persona. Entonces, este es el llamado a que no tenemos por qué pasar estas Navidades así. Somos una ciudad civilizada, innovadora, que se destaca por muchas características. Destaquémonos también por eso, por cuidar nuestros niños y por cuidar nuestro medio ambiente. Hoy incluso les traemos dos historias, de una persona que se lesionó utilizando la pólvora y de otra que tuvo un incidente realmente serio que pudo afectarla mucho más, para que nos demos cuenta que muchas veces las víctimas son quienes no la están utilizando. Pero para empezar, veamos en qué consiste la estrategia, qué es, qué busca, qué pretende la campaña Más Luz, Menos Pólvora. Con el fin de disminuir las cifras de personas afectadas con pólvora, la Secretaría de Salud desarrolló su campaña Más Luz, Menos Pólvora, una estrategia iniciada en el año 2013 y extendida hasta el presente año, que busca incentivar a la población a evitar el uso de estos elementos. Esta campaña promueve además la unión familiar, una buena forma de disfrutar de una Navidad divertida, sana y lejos de los peligros de la pólvora. Esta campaña nos invita a que encendamos la Navidad entonces con luces, con alegría, con mucho amor, a que festejemos con música. Por eso tenemos un video tan pegajoso, pues, y una música tan pegajosa, pero no con pólvora, desde la bengala, desde la chispita, hasta el volador, hasta los totes, todos pueden causar daño, no hay pólvora segura. También hay unos daños que son muy importantes, también siempre a las personas que no lo manipulan, por ejemplo, el daño acústico, que es por ese ruido tan severo que puede llegar incluso hasta romper la membrana timpánica, tener una sordera temporal o incluso una discapacidad definitiva, las esquirlas que caen en los ojos, muchas veces lesionan la córnea, irritan, infectan, y en algunos casos hemos visto incluso que se puede perder un ojo. O sea, son cosas gravísimas. Aquí no estamos hablando de la quemadura leve. La otra invitación es también a que cuando tengan estos casos, siempre acudan a un servicio de urgencias. Muchas personas tratan de manejarlo en la casa, medidas rudimentarias, la cicatrización no es buena, se sobreinfectan y tenemos consecuencias muy aburridoras. Partamos de una premisa que ya no es tesis porque está absolutamente demostrada: quemar pólvora es altamente peligroso. Se nos demuestra cada vez que tenemos una persona lesionada, y normalmente los lesionados son las personas más cercanas. Quemar pólvora es riesgoso para mí si tomo la decisión de hacerlo y pongo en riesgo a la gente que está cerca de mí, y resulta, y eso lo saben ustedes, normalmente quienes están cerquita son los seres más queridos, claro, los que llevamos en el corazón y en el alma, los hijos, los padres, los tíos, los primos, la familia, los amigos, los vecinos. La invitación este año entonces es a no utilizar la pólvora. Vamos donde Rita, que ya está aquí. Vamos con nosotros. Una vez a saludar. Rita Almanza, la líder de epidemiología. Ajá, Rita, ¿y tú qué?
Buena celebración. Claro. ¿Qué más, Rita? Buenos días. Ah, buenos días. ¿Qué más? Líder de epidemiología, la conocen muy bien quienes siguen el programa de la Secretaría de Salud de Medellín. Ella es la líder y la referente en estos casos y se activa realmente y toca trabajar un poquito más, que el trabajo ya es mucho, pensando en estas festividades de fin de año, Rita. ¿Cómo nos estamos preparando? Y un asunto que creo es importante. Este es un tema no solo de Medellín. Nos tenemos que articular con todos los municipios de la región, porque el 60% de los casos de Antioquia los ponemos en el Valle de Aburrá, pero además extendemos la campaña a los 125 municipios, todos comprometidos. Todos comprometidos, y esa es una preparación que se hace durante todo el año. No piensen que estamos solamente activándonos en la temporada decembrina, porque lesionados por pólvora tenemos en la ciudad durante todos los meses del año. Entonces hay un comité que funciona, que como bien lo estás diciendo, articulado con los municipios vecinos, porque antes hacíamos el trabajo solito. Si se quedaba un municipio sin hacer la tarea, entonces el problema lo recibía Medellín. En este momento todos articulados, trabajando todo el año, diseñando las estrategias educativas y de publicidad para recordarle a la gente que hay que disfrutar, pero sin poner en riesgo la vida. A propósito, esas campaña este año se ha intensificado, las estrategias ya son muchas, se arrancó desde septiembre con las escuelas de los sitios donde más quemados hubo el año pasado. ¿Qué otras estrategias tenemos este año, Rita? Bueno, la intención entonces con este anillo que desde el año pasado venimos posicionándolo, está en la mano porque es el anillo del compromiso, en el dedo del compromiso lo vamos a colocar para ponerlo aquí muy cerca del corazón. Son las manos las más afectadas, entonces esta campaña también busca recordar lo valioso que son nuestros dedos. Intente vestirse sin la mano y sabrá todo lo que lo necesitamos, sobre todo también para los niños, para escribir. Y queremos recordar que hay que protegerla, hay que cuidar la salud, y esto es parte de la campaña. Este año se hizo una salsa choque, está buenísima, yo me sueño de este par. Prende la luz. Del compañerito bailando la salsa choque, tenemos que aprender a bailarla. Entonces la idea es que sea muy viral, que los jóvenes la disfruten mucho, que hagamos concursos con esa canción, aprendámonos los pasos que son muy fáciles, van a salir así corticos, bien explicaditos para que los aprendamos a bailar y recordemos y nos coloquemos en la mente y en el corazón ese mensaje. También hay una invitación muy grande y es no dejar de disfrutar. Entonces hay toda una oferta de la ciudad entre el 30 de noviembre y el 7 de diciembre que estamos denominando el Festival de las Luces. Ah, se va a volver a hacer este año, qué bueno. Se va a volver a hacer este año y la idea es que pasemos muy rico en familia, con la gente que nos llega de visita y que ofrezcamos una imagen de la ciudad muy positiva, lejos, por supuesto, de la pólvora. Esas son algunas estrategias, ya iremos contando otras durante la entrevista. Yo ahorita en la introducción, Rita, doctora Fanny, hice como un listado de las fechas esas que son riesgosas. Entonces les hablé de la alborada, de las noches de velitas, Navidad y fin de año. Pero ¿sabe qué, de qué me acabo de acordar? Y usted me corrige si no, que los dos equipos del fútbol, claro, antioqueño, Atlético Nacional y Medellín, entraron a los cuadrangulares finales. ¿Y por qué no podríamos tener una final muy antioqueña, muy paisa? También esa presencia de los equipos en la final nos eleva el riesgo, por lo menos así ha sido los años anteriores. Hemos tenido años en que en esa fecha justamente ingresa un número de lesionados igual que el primero de diciembre. Entonces, sí, realmente un jaloncito de oreja ahí con cariño a todos los hinchas, porque ser hincha no significa ponerse en riesgo ni poner en riesgo el equipo que queremos, sino por el contrario, dar buen ejemplo en nombre de ese equipo que estamos apoyando. Pero siempre que hay final de fútbol y si es clásico, no nos ha ido muy bien. Doctora, no hemos dicho, aunque han aparecido ya las líneas telefónicas, que por supuesto lo más importante aquí es participar. Líneas, redes sociales, correo electrónico. Sí, señor, tienes toda la razón. Y yo sé que en este tema todos somos muy sensibles. Están las líneas telefónicas ya abiertas. La local es la 441-2100 para todo el Valle de Aburrá. Y para personas que no están en Medellín, completamente gratuito, es el 018000-414099. También están las redes sociales en Twitter, @SaludMedellín. En Facebook también nos encuentran como Salud Medellín. Y nuestro correo interno, medellinsaludable@telemedellin.tv. Rita, entonces, para ese tema de articulación, ¿qué hay? ¿Un comité del Valle de Aburrá? ¿Hay un comité departamental? ¿Cómo está funcionando la estructura? Es un comité metropolitano, porque créanme que el tema de la pólvora es tan difícil, tan complejo, que ha requerido que nos sentemos no solamente salud. Mire, salud es el que recibe el efecto final, la persona lesionada. Pero ¿qué hay detrás de todo eso? Hay un tema de prohibición, hay un tema de tráfico, hay un tema de venta a menores de edad, que eso está prohibido. Entonces es necesario, y en ese comité estamos sentados la policía,
la Personería, la Procuraduría, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por supuesto están sentadas las secretarías de la Alcaldía de Medellín, Cultura, Educación, Salud, porque todo gobierno. Uh-huh. Entonces, mire que hay una cantidad de actores que ha sido necesario convocar, porque créanme que el tema de la pólvora es más complejo de lo que la gente logra percibir. ¿Cómo está el tema de la normatividad para la vigilancia, para el control y la seguridad en el uso de la pólvora? Bueno, en realidad hay mucha legislación. Por ejemplo, tenemos la Ley 670 de 2001, que fortalece un poco el artículo 44 de nuestra Constitución Política y que lo que busca es cuidar la salud, especialmente de los niños y niñas. Tenemos el Código de Infancia y Adolescencia, tenemos la Ordenanza Departamental también, que acompaña todo este tema de prohibición, y están los decretos municipales que prohíben en esta temporada de fin de año el uso, almacenamiento, venta y transporte de pólvora. Entonces, miren que por falta de ley no es. O sea, que aquí lo que está ocurriendo es realmente un hecho, lo voy a decir en estos términos, delictivo, porque hay toda una prohibición y hay todo un daño a terceros. Entonces, en realidad el tema va más allá del disfrute, de la picardía, de que es que a mí me gusta, sino que aquí hay un tema que constituye un delito en realidad. El año pasado, Rita, logramos un pacto muy importante, un pacto de todos los alcaldes, los municipios del Valle de Aburrá, para tener una estrategia conjunta. Esto habla de voluntad política. ¿Eso va a suceder otra vez este año? Y lo digo porque es que hacer ese pacto históricamente no ha sido fácil. Hay municipios con una tradición de utilización de la pólvora en el Valle de Aburrá muy importante: Caldas, La Estrella, Girardota. ¿Este año el escenario plantea la posibilidad de nuevamente hacer el pacto? Justamente por eso el Comité Metropolitano, buscando, y aquí con nombre propio, ¿qué ocurre habitualmente? Medellín la prohibía, pero la gente iba y la compraba en La Estrella o en Caldas y la traían. Entonces, lo que hemos venido observando los últimos años es que estos municipios también se han comprometido, porque los entes territoriales de estos municipios que han hecho los estudios, en realidad es más la imagen que tenemos de que hay toda una fábrica, una industria polvorera. No, en realidad son muy poquitas las familias que se dedican a la elaboración y distribución de estos artículos. Lo que ocurre es que mucha gente que tiene economía informal y que vende otro tipo de productos durante todo el año, en diciembre entonces dejo de vender la ropita que vendía y empiezo a vender la pólvora. Pero venga, es que si en todo el año vendió ropita, en diciembre puede seguir vendiendo ropita, no se está afectando la economía como la gente tiene en el imaginario de muchas familias pobres de la región. Y lo que sí hemos observado, y lo sufrimos con el municipio de Caldas, es la pérdida de la vida de dos seres humanos. Okay. Porque la pólvora no se fabrica en condiciones industrializadas, sino en condiciones de mucha inseguridad. Bueno, precisamente del municipio de Caldas tenemos llamada en este momento. Elvia Cano, buenos días. Elvia, ¿cómo te ha ido? Muy bien, gracias a usted, señora. Muy bien, muchas gracias. Te escuchamos, Elvia. Mira, llamo para felicitarlos por el programa tan bueno que están presentando hoy, porque me parece que es una advertencia muy buena para toda la gente que le gusta quemar pólvora, un fin, porque eso es un problema muy grande, de que la gente le gusta quemar pólvora, disculpe, le permiten a los niños que quemen también la pólvora, y ahí es donde está el problema, de que no sufren tanto los niños, sino los padres de familia y la familia. Que me parece muy bien hecho de que eso lo estén advirtiendo así en las condiciones, porque aquí en Caldas también hubo una muerte de un niño que los papás permitían de que quemaran, de que trabajara en una polvorería. Entonces me parece muy bien de que den esa advertencia tan buena. Gracias, Elvia. Gracias por reforzar este mensaje. Precisamente se trata de eso. Y mire, en su municipio, en Caldas y en La Estrella, y lo estaba diciendo Rita, hemos tenido unas tragedias con víctimas mortales. Pues los lesionados son víctimas y unas consecuencias y unas secuelas terribles para el resto de la vida. Pero cuando, por ejemplo, ese caso que nos muere un niño en una polvorería, bueno, además de un adulto también, por supuesto, pues la muerte tanto de niños como adultos, son situaciones bien difíciles y que nos tocan y nos sensibilizan. Por eso es que hacemos, Rita, estas campañas, para evitar esas tragedias. La gente de pronto sigue pensando, es que a mí no me va a pasar, es que yo sí tomo las medidas. Les quiero contar un dato curioso. Hace 8 años vengo acompañando este tema en la ciudad de Medellín, y cuando le invitamos al grupo de antiexplosivos del Ejército Nacional para que nos apoyara y para que nos orientara cómo íbamos a hacer todo el tema
de desnaturalización de la pólvora nos dijeron, es que somos expertos en explosivos, pero no en pólvora, porque la pólvora es un elemento absolutamente inestable. Entonces, si un grupo experto en antiexplosivos le dice a uno que no puede acompañar el tema de pólvora porque la pólvora es tan inestable, ¿cómo voy a pensar yo sin los conocimientos y a veces bajo el efecto licor que sí la voy a poder manejar? Muy complicado. Además, porque las más utilizadas en estas festividades son las que hacen explosiones, las que detonan voladores, papeletas, tacos, que no coincidencialmente, sino por el peligro que ejercen, pues son las que más lesiones nos generan. Sí, de cada 10 lesiones, 8 las están ocasionando este tipo de artefactos que explotan, que generan el ruido, que la gente disfruta el sonido, y de cada 10, entonces, 2 las están produciendo todo el tema de luces. Quiero decirles que no hay pólvora inofensiva, es el primer mensaje que hay que posicionar, porque si a eso vamos, las luces de Bengala el año pasado nos ocasionaron 3 lesiones en córnea, en niños. Entonces, quiero imaginar esos niños durante toda la vida, cómo van a estar viendo mal. Además, imagínense el espectáculo. Domingo, 3 de la mañana, el muchachito con el ojo lesionado, encuentre un especialista en córnea en la ciudad. O sea, es supremamente difícil, es una temporada muy dura para los servicios de salud, y sobre todo que a esa hora deberíamos estar, que hace un niño levantado a esa hora. Y hemos encontrado todos estos casos. Ahora, las que explotan, las que detonan, no siempre explotan cuando uno piensa que lo van a hacer, y lo que ocurre es que a veces explota antes de tiempo, y por eso tenemos también otras 3 personas con sus dedos amputados de por vida, eso no tiene recuperación, y no van a poder seguir disfrutando de sus manos. Entonces, los dos tipos de pólvora son igualmente peligrosos. Y familias, para quienes la Navidad se convierte en un verdadero desastre, y de ahí en adelante todas las Navidades generalmente les recuerdan ese hecho tan, tan difícil. Los invitamos a un corte institucional y seguimos hablando de la prevención de pólvora con la doctora Rita Almanza. Las fiestas de fin de año pueden verse empañadas por el uso irresponsable de la pólvora, que en sus diferentes presentaciones no solo genera un riesgo por quemaduras, sino por intoxicaciones, cuando es ingerida o inhalada. En el caso de los totes, el fósforo blanco, uno de sus componentes químicos, puede producir dolores de cabeza, diarrea y convulsiones, afectando principalmente órganos como el hígado, el corazón y los riñones. Tenga entonces un especial cuidado con los niños, pues son ellos quienes corren un mayor riesgo de ingerir accidentalmente elementos que contengan fósforo blanco si estos son manipulados en el hogar. Siempre nos han dicho que los trapitos sucios se lavan en casa, de puertas para adentro. Sin embargo, en muchos casos se hace necesario ventilarlos un poquito afuera. Vivimos una crisis del amor y a la familia se le echa la culpa. No es justo, porque la familia no es culpable, mas sí recae sobre ella una gran responsabilidad. La familia puede ponernos en caminos oscuros y a la vez la que puede devolvernos la luz. Hay que sacarla de la soledad en que está. La familia requiere apoyo para que pueda darnos esa luz. De Puertas para Adentro, programa de Telemedellín y la Secretaría de Inclusión Social y Familia. Sábados 3:30 de la tarde. Aquí te ves. La música es una de las expresiones más importantes del ser humano, ya que permite transmitir infinidad de sensaciones. Permite canalizar los sentimientos y hacer que los seres humanos alivianemos nuestras penas o nos sintamos radiantes de felicidad. Hoy estaré con Alejandro González, un músico de Medellín que desde hace 14 años ha puesto sus conocimientos a disposición de los niños y las niñas que educa todos los días en las aulas de clase. Por eso, desde que llegó a la institución educativa Jesús María El Rosal, creó el proyecto Música para Ti, uno de los proyectos ganadores en el Educa Digital Regional 2014. Merecemos vivir el amor plenamente
por igual, sin vergüenza y sin compromiso. Calle Arcoíris, un espacio donde la comunidad LGTBI tiene la voz para celebrar la diversidad y entender la diferencia. Por ellos, yo pongo la cara. Y recuerde que en Calle Arcoíris cabemos todos, sin importar el color. Todos los lunes a las 9 de la noche por Telemedellín Radio. Aquí te escuchas. Numeral Calle Arcoíris, numeral Calle Telemedellín Radio, también pueden participar con esa etiqueta. Escúchanos en www.telemedellin.tv/radio/emisora. También en TuneIn Radio. O descarga nuestra aplicación para dispositivos móviles llamada Telemedellín Radio. Y llévate nuestra emisora a todas partes. Telemedellín Radio. Aquí te escuchas. Prende la luz, prende la vida. Este es el video, esta es la canción que se compuso este año con esa coreografía, además para reforzar la estrategia y la campaña Más Luz, Menos Pólvora. Una buena estrategia, Rita, porque este mensaje, esto musical, con ese ritmo, con ese goce, esto se pega fácil y ya empieza a escuchar uno la canción por ahí en los barrios. No, y la podemos descargar fácilmente de YouTube, también con el código QR que tiene toda la publicidad, ahí también la podemos descargar. La buscamos en YouTube así, Prende la Luz, Prende la Vida, y tenemos para montar la coreografía en la casa, con los amigos, para chicanear en el colegio. Claro, hay que estar, sirve, hay que practicar. Que se vuelva una moda. Además, también en los celulares hay unas aplicaciones para la denuncia, cuando sabemos de sitios pues de venta clandestina de pólvora, por ejemplo. Yo quiero aprovechar ese comentario suyo, sí,
porque pienso que todas las personas que ven este tipo de programas en realidad son de los buenos, de la gente que sigue la línea, de la gente que no usa la pólvora. Pero yo quiero hablar un poquito de la coherencia de nosotros los buenos, porque la gente que es mala es coherentemente mala, es mala todo el tiempo. Pero la gente que es buena, a veces somos buenos solamente cuando nos conviene, a veces somos buenos por unas cosas, me hago el loco para otra. Aquí hay que ser coherentemente bueno, porque si no también estamos siendo malos. Y coherentemente buenos es hacer lo que la doctora Fanny Isabel nos está diciendo, y es, si yo soy coherentemente bueno, si yo me siento de este lado, yo tengo una obligación, una responsabilidad moral en hacer las denuncias. Yo no tengo que esperar que a mí me den plática por eso. Miren, si yo sé que un vecino mío o en el barrio o en la cuadra están almacenando pólvora y la van a vender, hay una aplicación muy fácil que se llama Seguridad en Línea y usted la puede descargar de su celular inteligente, y hay otra que se llama Cuadrante Amigo. Si usted no tiene ese tipo de celulares y si eso todavía es muy engorroso para usted, entonces marca el 123 y hace la denuncia, que siempre va a ser anónima. Nadie va a decirle es que la vecina suya dijo que usted tenía, no. Es mejor encontrar esa tonelada de pólvora ya almacenada y decomisarla, que luego intentar recoger los 25.000 voladores que explotan al mismo tiempo y que la gente le echa la culpa a la policía. Entonces aquí la invitación es, seamos coherentemente buenos, porque los malos lo están haciendo muy bien todo el tiempo. Rita, esas denuncias dirigidas específicamente al tema de almacenamiento y comercialización, o también utilización, o la utilización no tanto, o si se puede denunciar. Todo se denuncia, tanto el almacenaje como el uso. Lo que pasa es que un primero de diciembre ocurre que en la ciudad además hay muchas riñas callejeras, porque todo el mundo anda de pronto un poquito excitado con todo el tema de la temporada de fin de año, se aumentan todos esos problemas, a la policía le llegan demasiadas denuncias de toda clase y yo me ofendo porque la policía no llegó a mi cuadra donde yo lo llamé a mi unidad, pero es que en ese momento está el 123 lleno de denuncias y la policía intentando atender, no hay policía por ciudadano. Aquí el tema se llama cultura ciudadana y el tema del uso de la pólvora no forma parte de la cultura paisa, entonces hay que irlo sacando del chip, porque la alborada tampoco forma parte de las tradiciones que conocí en esta tierra. Yo llegué hace 9 años y eso no lo había, eso está como de hace 7 años para acá. Miren, les voy a, excúseme, doctora Fanny Isabel, porque es que son muchos los que se siguen sumando a la campaña. Visitemos Twitter. Si quieren participar, también lo pueden hacer por Twitter. @SaludMedellín dice el productor Pablo Uribe, @PabloUribeMusic, es uno de los ciudadanos que le dice no a la pólvora. Espero yo amplío la fotografía porque ahí no se nos ve Pablo. Ahí sí se nos ve Pablo. Está entonces también apoyando la campaña. Y le voy a mostrar, doctora Fanny, bueno, hay otro trino que dice, hoy realizamos la jornada de vacunación gratuita para perros y gatos en toda la ciudad. Obviamente esto fue ayer. Estoy buscando, es que usted no me cree, pero también los perritos y los gaticos, vea. Pepe también recibió el anillo de la luz. Ahí está Pepe con su anillo de luz. Y para quienes son seguidores de los gaticos, por aquí tengo uno. Deme un segundo, ahí está. Las mascotas sí, también se ven afectadas por el uso de la pólvora. Traeré la foto de Odín, mi gato, próximamente también para chicanear. Está muy bien, la sube ahí, la pone en Twitter, claro, y en Facebook, y la mostramos para que mostremos a Odín también. Sí, me parece maravilloso porque ellos también sufren muchos daños, el daño ambiental es tremendo. Rita, otro tema para manejar acá es lo de las personas que tratan de manejar las quemaduras en la casa y todo el daño que le pueden hacer las personas. Algunos por el miedo a que les hagan alguna sanción por llevar los niños. Otros porque están borrachos y todavía no les ha dolido. Entonces sí, la gente está pasada de tragos, se queman, se quedan en la casa, no sienten dolor porque están anestesiados. Uh-huh. Y lo que vemos después es pérdida de la movilidad de manos y también daños en la cara irreversibles. Eso que está mencionando la doctora es muy importante, porque la quemadura de pólvora, no se imagine la persona completamente quemada, como si ocurre cuando hay, por ejemplo, un vertimiento de líquidos calientes. Lo que ocurre en la quemadura de pólvora es una quemadura más pequeña, pero muy profunda. Destroza toda la piel, que es la capa que nos está protegiendo todos los órganos. Daña los vasos sanguíneos que están debajo, daña la grasa, daña el músculo y puede también quemar el hueso. A veces hay una quemadura que es solo el enrojecimiento y la gente piensa que eso se le puede echar crema dental, eso no se le puede echar, porque todo eso ayuda a que el tejido se siga quemando, a que se infecte. Y les tengo un dato curioso, si usted tiene una quemadura así sea rojita en los dedos de las manos, le puede quedar la mano así, rígida, en garra. Es supremamente complicado una quemadura
en mano, y por eso, por pequeña que usted la vea, debe solamente métala en el chorrito de agua para que el tejido se deje de quemar y llévela inmediatamente por urgencia. Recuerde, ya hemos tenido el caso de mamás que no llevan los niños enseguida, evitando de pronto el discurso, y lo que ocurre es que después el niño, con una complicación muy seria, nos va a traer entonces un daño irreparable. Al comienzo del programa les contamos que hoy además traíamos unos testimonios de personas lesionadas con pólvora. Veamos esta primera historia que tiene como protagonista a Alejandro González, un joven de 17 años de edad que se lesionó con una bengala. Rita ahora decía, es que no hay pólvora inofensiva. Pensamos que el gran daño, por supuesto, sí lo hacen papeletas, voladores, tacos y demás, pero hasta las bengalas son muy peligrosas. La historia de Alejandro, quien nos cuenta qué fue lo que pasó, las lesiones que tuvo y por qué no debe utilizarse la pólvora. La noche de la alborada nos fuimos para el Mirador de las Palmas con mis amigos y estábamos quemando pólvora, y fui a quemar una bengala y no empezó a quemar, sino que se me explotó de una en la mano. La mano me quedó toda negra, quemada, y ya me empezaron a salir unos puntos de sangre. A la quemadura, una quemadura de tercer grado. No, que no se confíen, porque pues, como me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera. Fue afortunado porque me pude haber volado la mano en ese momento. No volver a tirar pólvora. Gracias, Alejandro, por compartir ese testimonio, y definitivamente nos queda de lección. Alejandro es un joven ya grandecito, 17 años, imagínense eso en un niño, las consecuencias gravísimas, como lo decía ahorita la doctora Rita Almanza. Además, ese alambre que queda calientico, finalmente después puede caer en cualquier otra parte del cuerpo y las cicatrices también van a ser muy graves. Otro tipo de situaciones también son la de los líquidos calientes, que en estas épocas se hace entonces el sancocho, la natilla, y los niños empiezan a correr y los accidentes también pueden ser muy graves. Sí, yo me imagino en esta temporada como en la campaña de entregue las llaves si va a tomar, entonces yo les digo lo mismo, si vamos a tomarnos los chorritos, entonces entregue el niño, ¿quién lo va a cuidar? Debe haber un adulto responsable, porque si ustedes todos están tomando distraídos, pendientes de la olla, y el niño está haciendo, en un segundo hay un accidente. Entonces siempre debe haber un adulto que no esté tomando licor y que esté pendiente del cuidado de los niños. Es que es una fiesta en familia. ¿Cómo se nos va a lesionar la persona de pronto más importante de la familia, que son nuestros pequeñitos? Y hemos tenido situaciones realmente graves. Por ejemplo, en temporada de velitas, que empiezan a hacer que la candela del diablo, y entonces usted no se da cuenta porque los niños salen a recoger el desecho de las velas en todas las casas vecinas y usted no sabe qué hacen con eso. Entonces pilas, porque hay que estar un adulto súper pendiente de que no se voltee la olla de la natilla, de que no se vierta tampoco la del sancocho, o que no se acerquen ellos demasiado a la candela. Es que hay muchos riesgos en esta temporada. Rita, la doctora Fanny nos contó hace un rato de la estrategia en las instituciones educativas, un elemento que además se adicionó como la canción este año a la campaña Más Luz, Menos Pólvora. ¿En qué consistió? ¿Qué trabajo se hizo con esos 1,000 muchachos de 3 instituciones educativas? Además, decir que esas instituciones en las comunas más afectadas en la temporada anterior. ¿Cómo fue el trabajo que se hizo? Bueno, se seleccionaron entonces, Felipe, las comunas que más lesionados tuvieron el año pasado, que fueron Santa Cruz, Manrique, Guayabal, El Poblado, San Javier y también nuestro corregimiento de San Cristóbal. En estas instituciones educativas empezamos a hacer una propuesta, porque no se trata de decir no disfrute, se trata de decir reemplacemos esas actividades que son nocivas para la salud por unas actividades que nos llenen de disfrute, que nosotros cuando crezcamos, que cuando esos niños crezcan recuerden algo realmente maravilloso. Entonces lo que se les pidió fue que ellos mismos dijeran cómo querían reemplazar en esa Navidad ese disfrute que no fuera con algo riesgoso. Y los niños sacaron propuestas realmente bellísimas, llamando la atención sobre las cenas navideñas, sobre los aguinaldos, sobre los recorridos para mirar las luces en el río y en la playa. Hay una cantidad de propuestas que ellos hicieron, y las mejores están en una exposición itinerante en la ciudad, haciéndole un reconocimiento a estos chiquitos que nos están enseñando cómo disfrutar esta temporada. Qué lindos. También va a haber una movilización
el 28, si no estoy mal, eso cae viernes, 28 de noviembre. ¿Con qué fin se va a hacer? Y para invitar también a los televidentes. Porque es que las personas que no utilizamos pólvora en la ciudad somos más y tenemos que ser más visibles. La gente que utiliza pólvora es que la pólvora hace mucho ruido en pocas manos. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Que todos los que somos coherentemente buenos debemos acercarnos, movilizarnos y sentar nuestra voz de protesta por nosotros y por nuestros animales, porque los animales, como lo estaba diciendo la doctora Fanny Isabel, sufren mucho. Es que un gatico amplifica hasta 15 veces el sonido de un estallido, entonces ellos se enloquecen, se estresan, se infartan, como se infartan también las aves, y de pronto no percibimos ese tipo de daños. Entonces, si a usted le duele sus mascotas, si le duele también su familia, es importante. Este 28 de noviembre va a haber una movilización y todos tenemos que decirle a la ciudad de Medellín, no más pólvora, queremos disfrutar más de la luz y unas celebraciones con menos riesgo para nuestra familia. Yo le quiero agregar, Rita y doctora Fanny, para que me apoyen con esto en el análisis, un componente aparte del ambiental es el componente económico. ¿Cuánta plata nos gastamos a veces en estas festividades en pólvora? ¿Cuánta plata se derrocha y se quema en segundos literalmente en la alborada del 1 de diciembre? ¿Qué pasaría si familiarmente o personalmente, en vez de reservar o utilizar ese presupuesto en pólvora, lo utilizamos en otras cosas, en ropa para la familia, en otro tipo de diversiones, en platica para ir a los parques, para disfrutar un helado? Tiene un componente económico también, es mucha la plata que se invierte. Yo le tengo un dato con eso, y es que en los decomisos que se han hecho se han encontrado decomisos de personas naturales, hasta de 15 millones de pesos invertidos en pólvora para esa temporada. Entonces, ¿qué hiciéramos con 15 millones de pesos en esta temporada o en cualquiera? Realmente uno no entiende cuál es la finalidad, sobre todo sabiendo que vamos a exponer a mucha gente. Es que si usted no tira pólvora, no está exento de quemarse. En la ciudad del año pasado, el 40% de las personas lesionadas no estaban utilizando pólvora. Les llegó o les cayó el globo en el patio de la casa, o le cayó el volador a la terraza del segundo piso y le quemó la niña. Eso ha estado ocurriendo en la ciudad. También los incendios que no percibimos por el uso de voladores y de globos. Muy bien, otro de los testimonios que tenemos es el de Catalina Suárez, a propósito de la alborada, que ya la tenemos muy cerca. Ella fue una de las personas que sufrió un accidente en la alborada el año pasado. Escuchemos a Catalina. Yo estaba en una fonda en Sabaneta, en la alborada, pues celebrando la alborada. Cuando llegaron las 12 de la noche salimos todos pues como fuera de la fonda y pues había mucha pólvora, mirar la pólvora. Se me metió un volador en el pecho, entonces yo en ese momento pues me alcé la camisa como pude y el volador salió de mí y estalló pues cerca de mí, entonces me quemé el pecho y varias esquirlas me cayeron en la cara. O sea, la verdad yo nunca le había dado tanta importancia como hasta ese momento. Es más, yo disfrutaba la alborada al máximo, me gustaba mucho esa fiesta. Ya en este momento mi consejo es que disfrutemos la alborada y disfrutemos de todas las fiestas decembrinas, pero sin pólvora. O sea, disfrutemos todas esas fiestas que son súper buenas y que son de familia, que son de amigos, pero lejos de la pólvora, porque trae sus consecuencias y pues si no queremos tener un diciembre amargo para ninguna familia. Y tuvo lesiones y pudo haber sido una gran tragedia. En eso tenemos que pensar y muchas veces, como lo decía Catalina, no somos conscientes con los riesgos que estamos asumiendo y así no utilicemos la pólvora, podemos ser víctimas. Pero muchas veces en el disfrute permitimos que otros lo hagan y vienen estos riesgos asociados con la utilización. A propósito de los personajes y de la gente que se suma a la campaña y a la utilización del anillo de la luz como un símbolo de yo no utilizo pólvora y te invito a que no la utilices en estas festividades, están los muchachos de Paz a Bordo. Aquí están Jonathan y Gao. Paz a Bordo también lo hicieron el año pasado y este año nuevamente se suman a la campaña. Y como ellos, muchos artistas, deportistas, personas reconocidas, pero también personas del común. Si usted ya tiene su anillo, envíenos la foto, súbala a Facebook o a Twitter. Nosotros aquí la replicamos y poco a poco decimos quiénes nos estamos sumando a esta campaña que esperamos cada vez sea más grande, más gigante y generemos una mayor conciencia. Rita, ¿qué será entonces lo que pasa? Catalina me dejó pensando y es que yo nunca me imaginé pues que a mí me iba a pasar. Todo el mundo piensa lo mismo y los accidentes se siguen presentando a pesar de esto.
Infortunadamente son las propias víctimas las que están dando el testimonio, pero yo pienso que no debemos esperar ser víctima o tenerlo tan cerquita para reconocer un riesgo tan grande. La pólvora tiene varias formas de lesionar. Uno lo mencionaban ustedes al comienzo del programa y es por el estallido, porque puede haber daño en el tímpano. También dijimos que las esquirlas, como lo estaba mencionando Catalina, pueden hacer lesión de córnea. Y otra también es la abulsión del tejido, y es cuando explotan estas papeletas o explotan estos voladores antes de tiempo y rompen el tejido. Entonces hay un estallido que va a abrir completamente el lugar, principalmente las manos, porque es donde lo tenemos sujetado. También tenemos otra quemadura muy frecuente que la quiero mencionar, porque los niños se meten los chorrillos a la pantaloneta, se van a jugar fútbol, y quiero recordarles que la pólvora no necesita encenderse con candela, que la fricción del cuerpo, el calor corporal la enciende también. Y todos los años tenemos siempre niños con, incluso hay amputación de testículo, no en Medellín, pero sí en Colombia, por uso de chorrillos en los bolsillos de la pantaloneta. Entonces, no hay pólvora inofensiva, creo que es el mensaje que más hay que posicionar. 441-2100, si todavía desean participar, o 018-041-4099. Hacemos la pausa y venimos a un bloque final con Rita Almanza, la líder de epidemiología de la Secretaría de Salud de Medellín, hoy cuando les estamos recordando los riesgos por la utilización de la pólvora y sobre todo cuando estamos promoviendo la campaña Más Luz, Menos Pólvora. En Telemedellín siempre te hemos mostrado tu ciudad, tu barrio, tus calles, tus amigos, y ahora queremos seguirlo haciendo, pero a nuestra manera, desde el aire. Medellín, Ciudad Segura, un espacio de la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía de Medellín sobre temas relacionados con la seguridad y la convivencia ciudadana. Vine a la Fiscalía con el fin de presentar una denuncia de amenazas que recibí. Estamos en el Parque de las Luces, participo en una feria artesanal donde el objetivo es demostrarle a la comunidad que pueden estar en este lugar, que no hay inseguridad, que podemos estar tranquilos. Mi nombre es Juan Fernando Orozco, tengo 19 años. La decisión de caminar la tomo desde que me encontraba en el colegio, ya que me tocaba desplazarme desde mi casa hasta la estación del metro. Era un recorrido que me demoraba alrededor de media hora, en ocasiones 25 minutos. Ya cuando estoy en la universidad, tengo la posibilidad de ir en bus desde mi casa hasta la puerta de la universidad. Pero por no perder el hábito de caminar, en algunas ocasiones me desplazaba desde mi universidad hasta mi casa, o viceversa. Me hace sentir agradable, es un buen desplazamiento, se encuentra uno con la vegetación, con ambientes agradables, entonces decido hacerlo de 2 a 3 veces por semana. Siempre que realicemos cualquier actividad física, ya sea caminar, trotar, ir en bicicleta, al desplazarnos a nuestros lugares de trabajo o de estudio, siempre se ve dimensionado esto en 3 aspectos: en lo mental, en el cuerpo y a nivel espiritual. También te sirve, ayuda muchas veces el realizar una actividad física o un ejercicio. A nivel mental me ha servido mucho esto, porque en muchas ocasiones uno se relaja al caminar, está tranquilo, refresca sus ideas. Los cambios a nivel corporal o a nivel del cuerpo se van viendo afectados positivamente. Uno de ellos es la prevención de enfermedades,
¿Como cuáles? La aparición de obesidad, sobrepeso, hipertensión, problemas cardiopulmonares. Los recorridos van siendo cada vez más soportables y vos vas teniendo esa capacidad como no solamente de irme caminando ya esta vez, sino voy a empezar a trotar y así progresivamente voy a ir mejorando mi capacidad. En mi caso, yo les recomendaría a todas las personas que se desplacen caminando a sus lugares de trabajo o a sus lugares de estudio. Esto mejorará notablemente su calidad de vida. Y este era nuestro protagonista de la sección de hoy, Activo y Saludable, Juan Fernando, una persona que ya no utiliza casi ni el carro ni el servicio público, él camina porque ha identificado que los beneficios son muchos, libera estrés, tensiones, mejora todo su sistema cardiovascular. Un ejemplo que debemos aprender a seguir, menos carro, más caminaditas, y esto nos va a representar mucha más salud y bienestar. Rita, lo que pretendemos y lo hacemos todos los años es evitar que las personas se quemen con pólvora, pero infortunadamente siempre hay lesionados con pólvora. Este tema ya lo tocamos hoy, pero yo quiero que lo reiteremos, y es qué debemos hacer cuando se nos presenten estos casos, qué podemos hacer en casa y en cuánto tiempo debemos asistir a los centros de urgencia, cuál es como el protocolo de atención. Qué bueno que lo mencionas, porque la ley 670 incluso incluye ese componente de la atención, todas las urgencias de la ciudad, porque la quemadura de pólvora tiene categoría de urgencia. Están en la obligación de atenderlo, no importa el tipo de seguridad social que tenga o de qué municipio venga y esté residiendo en Medellín, están en la obligación de atenderlo, y de hecho es parte de nuestro trabajo en la Secretaría de Salud acompañar ese proceso y vigilar. Todo el que ha necesitado un especialista por una lesión de esta la ha tenido, se le ha garantizado, y en eso vamos colocando como el chulito, pero no debería ser nuestro trabajo acompañar al que se quema, sino justamente seguir promoviendo, haciendo la invitación de que no utilicemos la pólvora. La gente dice, pero la campaña, ¿por qué sale tarde? Mire, dígame en Medellín, ¿quién no sabe que la pólvora quema? La campaña lo que hace es eso, recordar que la pólvora quema, y eso todos lo sabemos, lo hemos vivido, escuchamos las víctimas. Entonces, aquí el tema no es de campaña, aquí el tema es de ser coherentemente cultos en no utilizar un elemento que sabemos que no solo nos puede hacer un daño a nosotros, sino irresponsablemente ocasionarle un daño a un tercero, y eso constituye un delito. Ahora hay otro tema también, y es que yo recuerdo siempre en la época de diciembre, cuando trabajaba en urgencias, las enfermedades respiratorias siempre se aumentan. Si en la casa hay niños asmáticos o el señor o el abuelito que tiene EPOC, con todo esto, con este humo que es impresionante, todo lo que suelta la pólvora, se irritan las vías respiratorias y también se empeoran todas estas personas. No, y en esta temporada de lluvias, como claro, estábamos comentando, lo que vamos a tener son las urgencias más llenas por todo este tipo de emergencias, tipo de asma, del que tiene el EPOC, de la neumonía, de la bronquitis. Esta es una temporada llena de mocos, vienen más lluvias, y yo espero que esas lluvias nos ayuden a apagar también, a apagar un poquito la pólvora, y que eso en otros años ha sido como beneficioso, pero no debemos depender de que llueva o no llueva. Aquí en realidad la decisión es de nosotros. Ahora, usted también está participando cuando va a la alborada, o sea, ¿qué tenemos que ir a mirar si nosotros estamos de acuerdo en que es un elemento nocivo? Ahí es donde yo les digo, hay que ser coherentemente sano, porque es que si yo llevo al niño, a la familia, a ver a la Vía Las Palmas cómo se quema la ciudad, yo le estoy de alguna manera diciendo, venga, disfrute, que es que eso es muy bueno. Además, yo tengo una tesis para eso, pero lo vamos a exponer en el próximo programa, de cuando hablemos de la campaña y de la no utilización de la pólvora. Rita, el año pasado en la temporada fueron en Medellín 99 personas lesionadas, ¿cierto? Sí. ¿Recuerda cuántos eran menores de edad? Teníamos 37 menores de edad. 37 menores de edad. Las metas que tenemos este año, ¿cuánto pretendemos poder reducir eso? La intención es que de los 99 bajar el 12% del total de lesionados y reducir un 37% de los niños, que corresponde a los que estaban en realidad utilizando pólvora en ese momento, menores de 12 años, porque menores de edad por completo fueron 44 en realidad, pero menores de 12 años fueron 37, que nos preocupa mucho, porque qué hace un niño tan pequeñito utilizando este tipo de artefactos y tacos y papeletas y cosas muy grandes en las manos de una criatura tan pequeña. Entonces vamos a reducir 37% en menores de 12 años, 12% en toda la población general, aunque la meta ética debería ser cero lesionados por pólvora. Es que Antioquia está colocando en el primer lugar al país, lo sigue el Valle del Cauca con menos de la mitad de los lesionados,
Antioquia sola colocó 256 quemados el año pasado y Bogotá, por ejemplo, coloca menos de 50. Entonces, ¿qué está pasando? Cuando los paisas siempre han sido ejemplo nacional, es la invitación también a no dejarnos dañar la imagen que se ha posicionado, porque la gente que utiliza pólvora en realidad es menos, no es representativa y hay que irla acabando. Eso tiene que ir pasando de moda. Oiga, qué vergüenza. Bogotá, que tiene una población cercana a los 10 millones de habitantes. En Antioquia todos somos como 6 millones y punta. Y la diferencia en casos de lesionados es enorme. Eso nos debería dar, como antioqueños, pena, vergüenza. Sí, definitivamente las noticias del año pasado, uno decía, no, qué pena, somos los primeros. Punteando en esto definitivamente es aterrador, pues, para una ciudad que se destaca por tantas cosas, como tú lo decías. Recomendaciones para el Día de las Velitas, Rita, porque también sucede que prendiendo las velitas con las pulseritas, con los vestidos largos, pueden ocurrir accidentes y quemaduras. Sí, una de las causas por las que ocurren las lesiones es por la cercanía, entonces nosotros debemos cuidar nuestros niños pequeños. Hay que disfrutar, si la tradición es colocarle las velitas para alumbrarle el camino a la Virgen, como decimos, hay que hacerlo, sigan la tradición, pero bajo unas normitas mínimas de seguridad. Los niños pequeños no deben encender veladoras, tampoco deben acercarse. Si estas tienen faroles y está venteando mucho, los faroles tienden también a encenderse, entonces hay todo un tema de acompañamiento y observación, no dejarlos que se acerquen tanto, que participen pegando las velitas, pero luego usted manipule todo el tema del fuego, hagan todo el tema en ese día, porque ya hay un tema del fin de año, otro tema es la Navidad, ¿cierto? Hay también todo un componente religioso en estas festividades, entonces los que siguen esta actividad religiosa, ciñense a ella, que es que la actividad religiosa nunca decía que haya que utilizar pólvora, entonces eso ya son como cositas que la gente va añadiendo. La candela del diablo no tiene nada que ver con la celebración religiosa, eso además no es coherente, no se conversa, entonces sí acompañar mucho a los niños, que no se aproximen tanto a las veladoras. Rita, agradeciéndote mucho, lo último, recuérdanos las aplicaciones móviles, las que se pueden descargar para denuncia en línea. Yo tengo, por ejemplo, descargada Seguridad en Línea, eso es muy fácil. Uno así se llama, Seguridad en Línea. La busca en la tiendita del celular, Seguridad en Línea, es gratuita y además tiene un botón de emergencia que uno oprime en caso de estar en riesgo, y ahí coloca las denuncias de manera anónima y quedan registradas como una denuncia, como que hubiera ido hasta la fiscalía. Es así de sencillo, y la otra se llama Cuadrante Amigo. Pero si a usted no le gustan los celulares, si el niño suyo no tiene, no se lo quiere prestar, entonces usted marca el 123 y pone usted directamente la denuncia, que se guarda el anonimato y nadie lo va a exponer a la luz pública. Gracias, Rita, por acompañarnos otra vez en el programa. Mañana a las 11 de la mañana, pero miércoles y jueves a las 3 de la tarde. Claro que sí, para que nos acompañen y nos sigan, el tema de mañana es bastante interesante. Vamos a hablar sobre la interrupción voluntaria del embarazo, y es ese derecho legal que hay en algunas condiciones para practicar el aborto en ciertos casos especiales. Entonces esperamos que nos acompañen, es un tema bien polémico y que participen mucho. Por ahora, que pasen una feliz tarde y gracias por la compañía. Muchas gracias.